Have a seat, please, and be quiet. We're going to start. Hola, Carla. Bueno, chicos, ¿estáis ya conmigo? El hecho de poder estar dando una clase con el grupo sin estar presente me ha parecido muy, muy interesante. Hoy vamos a dar una clase de matemáticas un poco más distinta. Pues me ha parecido una experiencia muy curiosa, ¿no? Y a ver, Daniela, ¿cuál es el triángulo más famoso de este año? El rectángulo. Nunca me hubiera imaginado estar de forma virtual en un aula con un avatar. ¿Pero por qué es el más famoso, Ángela? Por el teorema de Pitágoras. Pues lo que más me ha gustado de esta experiencia ha sido que nunca habíamos probado nada igual en el colegio, entonces me ha parecido una experiencia muy innovadora. We have three stories, okay, on animals. And the first one es más parecido a una clase normal, puesto que en el Zoom está cada uno en un sitio, las pantallas son pequeñas, no se les aprecia expresión. A ver, Robert, recuérdame por qué la circunferencia era un lugar geométrico. Este sentido es mucho más una clase que cuando les estás percibiendo individualmente. Yo sentía que me podía escuchar, sí, que me podía ver también. La cosa es que yo no la podía ver a ella, antes era muy raro. ¿Cómo podríamos saber cuál es la base de ese triángulo rectángulo? Me ha parecido una tecnología muy potente y que si se sigue desarrollando, es decir, para conseguir todos los puntos a mejora, va a ser muy bien tenerlo. Hemos hecho concentro en A y a la misma distancia de B. Me ha parecido muy bien hecho, ya que nos puede ver a todos. Incluso yo, que estaba en una esquina de la clase, he sido capaz de responder mis dudas. Ellos han percibido que yo estaba detrás de todo aquello, pero era yo. La pandemia ha demostrado que necesitamos más herramientas. Nazaret y María, contadnos cómo habéis hecho el apartado A. Yo sí noto que es la profesora, porque interactúas con ella, puedes ver en su avatar cómo se gira para ver a toda la clase. Vale, pues estupendísimo, chicas, muchas gracias. Me ha impresionado la tecnología. Con este dispositivo te da como la sensación de que la profesora está ahí, de que te puede escuchar perfectamente. Ha sido una experiencia genial y pues yo de verdad creo que esto se puede utilizar en el futuro.